Uno, ya está. Hola a todos, yo soy Bobet. Y yo soy Eric. Y bienvenidos a nuestro canal. Hoy, como vieron en el título del video, hoy vamos a hacer la review de este Majin Buu, de este Message Figuarts. Así que acompáñenos a esta aventura. Así que vemos. Bueno, pues aquí tenemos a la figura, pero pues por primera parte vamos a analizar la caja. La caja, como siempre la analizamos en cada video. Acá podemos ver el logo de Swiggles, aquí dice Majin Buu Super. Aquí es cuando se absorbe el Majin Buu gordito, ¿no? No, es ahí cuando absorbe al... No, sí, sí, sí es cuando... El Super. Ajá. Acá podemos ver el logo de M, bueno, de Majin Buu. De Majin Buu, el logo, ¿no? Pues sí. Aquí acá podemos ver una imagen de Majin Buu sonriendo macabramente. A color. Estos que están a los costados siempre son a blanco y negro. Acá podemos ver algunas poses que se pueden hacer y esta que está gritando. Acá podemos ver algunas poses que se pueden hacer. Aquí podemos ver al Majin Buu gordito porque tiene una cabeza intercambiable. Ah, ¿sí? Tiene una cabeza intercambiable. Aquí está y aquí. Y acá abajo viene el poder. Bueno, un sí. El rayito con los que los convierte en chocolate. En chocolate. ¿O en dulces? Sí, chocolate, pues sí los puede convertir en lo que quiera. Acá podemos ver a Gotenks en Super Saiyajin. Acá pues algunas poses de Majin Buu y que sean bastante cool. Aquí podemos ver que aquí dice Majin Buu Super, Super Modeling y Super Action. Podemos ver el código de barras, Bandai México y pues advertencias, ¿no? Advertencias, ajá. Aquí dice Majin Buu Super y letras en japonés. Acá podemos ver también Stitch Figuarts y el... Igual el Majin Buu Super, el nombre de la figura. Sí. Más aquí en aquí de podemos ver el precio, que está bastante bien, la verdad. Podemos ver el logo de Toei Animation, de Dragon Ball Z, Tamashii Nation y Bandai. Y advertencia. Bueno, pues ahora vamos a abrir la figura. Acá, desde este lado. Esta figura ya la habíamos abierto anteriormente para ver si venía bien. Y pues viene bien. Pues. Aquí podemos dejar el fondo y pues acá viene como un folletito que viene igual en Broly y en este Majin Buu. Majin Buu. Acá podemos ver aquí al Cell, fase 1, al Freezer en su última forma, a Goku Super Saiyajin 4 y a Vegeta Super Saiyajin 4. Podemos ver al Gohan con el cambio del Super Saiyajin, este es el de Super Hero, al Gama 1 y al Gama 2. Acá podemos ver un código de barras, no sé para qué sea. Un checkoff, quién sabe qué sea. ¿Quién sabe qué sea? Podemos ver Premium Bandai. La verdad no sabemos qué sea el... Creo que dice algo de exclusividad o algo así. A lo mejor no sabemos para qué sea el fondito. ¿Qué pasa? ¿Cuánto pasa? No. Y bueno, pues aquí tenemos a la figura. Vamos a abrirla para que la podamos observar. Aquí tenemos mucho cuidado porque se puede zafar la pieza. Bueno, se salen las piezas y se bota todo. Y acá está, es lo que les digo. Como podemos observar, Majin Buu viene con 1, 2, 3, con 4 cambios de manos. Acá podemos ver unas manos extendidas, una mano entreabierta, así un dedito. Un dedito y los puños. Los puños y esas que parecen como si fuera una Excalibur de los caballeros del Ándale, Señor. Ándale. También cuenta con cambios de expresión. Acá podemos ver que tiene uno gritando, que hasta se le marcan las venas. Sí, se ve bastante chido. Acá podemos ver una sonrisa macabra. Y pues la serie. Esta es la serie. Y pues acá podemos ver la del Majin Buu gordito. Que podemos ver que está apuntando hacia este lado. Y pues le ponemos el rayito. Rayo láser. ¿Este no se le puede poner a la figura? Sí, sí se puede. Sí. Y acá ensambla y ya quedó. Y queda bastante bien. Es como se muestra la imagen. Ajá. El nombre de la caja. Acá.
Bueno, pues vamos a dejarla de este lado y vamos a analizar a Majin Buu. Acá podemos ver su cara super seria, así como enojada. Podemos ver que tiene articulación mariposa. Eso se agradece bastante en las SH Figures. Podemos ver aquí como sus hoyitos, que es de donde saca vapor cuando se enoja. Acá podemos ver también estos. Sus ojos. Sus ojos se ven bastante chidos, de color rojo. Pupilas rojas, ¿no? Ajá. Podemos ver sus músculos, el logo de Majin Buu, sus muñequeras, sus uñas. Sus uñas de color negro. Están bastante chidas. Podemos ver acá también de este lado. Y su pantalón. Sí. Acá podemos ver más hoyitos. Acá, pues. Pues sí, no es pantalón. Sí, no, tiene otro nombre. Es como. No, pants no es. Pants no. No, es que tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, tiene otro nombre, pero no sé cómo se llama. Acá podemos ver sus botas, que se ven bastante chidas. Ah, aquí no, está todo. Su proporción y los piecitos. Ah, sí, sus pantalonzotes y sus piecitos. Pero se ve bastante chido. Y sí impone, la verdad, sí se ve imponente. ¿Qué más? Pues. Ah, sí, miren. Échense esto. Una pose. Desde las enseñanzas de Miyagi. Bueno, pues de hecho. Padre. Ajá, cuando le puse estas manos se me figura así y. se ve chido, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues ahora vamos a. Ah, no. Sí, vamos a una comparativa de tamaño. Así que, pues vamos allá. Y bueno, chicos, pues aquí tenemos a las tres figuras. Aquí tenemos a Gohan de Dragon Ball Super Hero. Acá tenemos a Goku Super Saiyan 3 de Dragon Ball Z. Y pues acá a Majin Buu. Podemos ver que tienen bastante buena. Bueno, sí tienen muy buena proporción. Uh-huh. De hecho, en la imagen, en la serie. Ajá, en la serie sí se ve como que le llega más o menos como por el pecho acá a Majin Buu. Y pues está bastante bien la estatura. Como sabemos, Gohan es más alto que Goku. Nada más que aquí se ve más alto porque, pues, por el cabello. Cabello, ajá. Y pues Gohan es más alto que Goku. Pues el más chiquito es Goku. El mediano es Gohan. Y pues el más alto es Majin Buu. El más alto. Majin Buu. Pues Majin Buu. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Yo soy Uber. Yo soy Eric. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. You can't.